rumba, pam, 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 pam. El Liverpool toca el balón para que dé comienzo el encuentro. Lo hizo muy bien ahí. El Liverpool sacará de córner. Johnson. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Entrada dura que evita de un salto. Me parece que va a sacar un centro. Podría haber una buena ocasión. No pinta nada mal. ¡Gol! Parece que ha aterrizado con buen pie en el equipo. Suponíamos que no le costaría mucho porque es muy bueno. Y ahí está, demostrándolo. Señores, señores, el balón ha pegado en el palo y luego se ha colado en la portería. Mira, suerte, va un pelín por lo menos. Podría haberla escupido hacia afuera, eso está claro, pero ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero que haya goles. Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador. Vaya tiro. Toca del palo y el gol. Y luego entra, seguro que muchos pensaban que se iba fuera. Yo creo que ha ajustado mucho el tiro para superar al portero, pero le ha salido bien, me alegro por él. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0. Directo a puerta. Despeja de cabeza. Disputa la posesión. El balón se pierde por la banda. Sacarán los Red. Henderson. Well, puede ir dentro. El arquero no ha podido atraparla. Eso puede acabar en gol. Con la calidad que tiene, ¿cómo se le ha podido escapar ese balón? La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Henderson. El Liverpool pondrá el balón en juego desde la banda. Debe de estar muy satisfecho con el gol recién llegado al equipo. Sí, Manolo vino con una gran reputación y ha podido hacer honor a esa reputación.
y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre. El colegiado está pensando si sacar tarjeta. Johnson. Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos. Lo saben, el resultado 2-0. Se inicia la segunda parte. Encuentra espacio, puede marcar. ¡Qué gran intento! Saca de esquina para el Liverpool. El árbitro no pita nada, la entrada ha sido correcta. El balón se pierde por la banda, sacarán los Red. Sacan de banda rápido. Sin perder un instante, Manolo. Pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo. En cuanto al árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda, saltará al terreno de juego. Y pierde la posesión. ¡Uy! Balón que queda suelto. Luchan por el cuero. ¡Qué capacidad tienen para anular a los contrarios! Silvestri. ¡Atención, atención! ¡Vaya pedazo de parador! Contra el Liverpool. Un cambio anunciado y se oía el rum rum como la canción por el estadio cada vez que tocaba el balón. No quiero echar más leña al fuego, Manolo, pero si no mejora mucho, dudo que lo volvamos a ver jugar próximamente. Ahí está el técnico local, ya ordenado despojarse del chándal a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Final inmejorable, Paco. Vaya centro que se ha sacado desde la derecha. Tiene un guante en el pie, amigo. Tal como la pone, normal que haya acabado el gol. Y el atacante logró un gran contacto entre su cabeza y el balón. Providencial anticipación del defensor. Los suplentes locales calientan en la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Cada vez más cerca de la portería rival. Esto puede acabar en gol. Acaba con el peligro gracias a ese despeje.
El marcador no ha variado. El Liverpool vence por la mínima. ¡Qué forma de pegar el balón! Quedan 5 minutos para el final del partido. Evita la entrada de un salto. Venga, vamos con el cambio, Ruiz. Pues ahí está el refuerzo. Manolo llevaba un rato calentando. Yo diría que estaba desesperado en la banda. Y ya sí le toca a Cuba. ¿Cuánto añade el colegio, Antoñito? 3 minutazos más para este partido que nos tiene emocionados a todos, Manolo. Casi consigue arrebatársela. Ahí está el pase. Ha puesto fin a cual... El árbitro señala el final del partido que termina con 2-1. Saque de centro de un encuentro que va a repartir alegría y tristeza a la parte de iguales. Comienza el partido. Se escapa del defensa. La jugada tiene mucho peligro. Cuidadito con eso. Devuelve la pelota. El partido empieza bronco. Bregan por el balón. La entrada es buena y ganan el esférico. Hay que abrir una y otra vez a la banda. Henderson. La gran entrada, recupera el balón. ¡Qué bien golpea la pelota! El tirito lo lleva a peligro. Si es que tira con la pierna mala, eso explica el fallo. Podría haber una buena ocasión. ¡Atención! ¡Que la tiene ahí! ¡Vaya tiro! Corner para el Liverpool. Se dice que está pensando en poner fin a su carrera. Solo él sabe cuándo debe dejarlo. Se lo va a decir su propio cuerpo. Le pega con la cabeza. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Falta contra el Liverpool.
¡Qué capacidad tienen para anular a los contrarios! Y ese balón sale del terreno de juego tras rebotar en él. Vuelven a poner el balón en juego, González. Aquí no hay pausas, ¿eh? Puede llevar peligro. ¡Qué buen gol del Liverpool! Ya está el gol. Y es que se veía venir, Paco. Claro, Manolo, desde que ha empezado el partido no han dejado de mirar a la portería rival. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Ya vamos 1-0 de momento. Se interpone. ¡Atención, atención! Ha fallado una vez más. Es normal, tenía que disparar, pero es que el balón le bota justo antes del tiro. Johnson. Henderson. Esto puede acabar en gol. ¡Qué buen disparo! ¡Pega en el palo! Se hace con el balón. Merced a esa entrada. Una intervención fabulosa. Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Encuentro igualado y la posición, mira, también está muy pareja. Da gusto verlo, no como a ti, Paco. Pues anda que tú. Se pone en marcha los segundos 45 minutos. Ha hecho bien en buscar a un compañero que tenía absolutamente desmarcado, pegadito a la línea de cal. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. El Liverpool pondrá el balón en juego desde la banda. Atención, Ruiz, que se produce el cambio. Sí, el jugador ya se quita la sudadera y salta al terreno de juego. Directo a puerta. ¡Qué buena parada!
Este córner podría permitirles ponérselos arriba. La despeja de la zona del peligro. Puede ser la suya. Esa falta podría ser sancionada con tarjeta. Ni al técnico ni a nosotros nos gustaba lo que se veía en el campo. Vamos a ver con la reciente incorporación si el equipo mejora, Ruiz. Hombre, con el partido perdido, Manolo, no te quedan muchas más opciones que... Alberto Henderson Wilson. Tenía que sacar el balón de ahí y lo hizo correctamente en esa apertura a la banda. Claire. Cojar. El guardameta detiene saliendo de su portería. Me pregunto qué pasa por la cabeza de los porteros en esas situaciones. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Claire. El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto el colegiado haga sonar su silbato. Eso ha sido falta y la posición es buena. Lo siento, Paco, pero el árbitro echa mano al bolsillo y le muestra cartulina amarilla al equipo de tus amores, al Liverpool. Que no ha sido para tanto, si yo creo que está haciendo algo de teatro ahí. El guardameta ha estado atento en ese libro directo. Luchan por el cuero. Quedan 5 minutos para el tiempo reglamentario y aún queda tiempo más que de sobra para empatar. Clemens. Clemens. Los suplentes locales calientan en la banda, pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio. Wilson. Concedido espacio, puede llevar peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! Se aleja más y más con ese gol. Otros se hubieran cansado a mitad del camino, pero este chico ha llegado hasta el final y ha marcado. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Futbolistas, bueno reconocérselo y creo que hoy tanto sus compañeros como el rival lo han apreciado. Ha vuelto a demostrar que cuando rinde este nivel muy pocos le pueden hacer sombra, Manolo. Mueve el balón por las proximidades del área. Alberto. Silbato del árbitro que marca el final del partido y oficializa la victoria del Liverpool. Un gran rendimiento y la victoria, yo sinceramente creo que es una justa recompensa. Sí, señor Manolo, felicidades a todo el equipo.